pesar del toque de queda, la gente todavía permanece en la calle protestando. Lo que estamos viendo nosotros es cómo se acaba de replegar un cordón militar y un camión que está justamente disuadiendo a la gente con agua, ¿no? Con agua empieza a movilizarse este camión con este camión hidrante, con algunos efectivos de carabineros que ya empiezan a tirar gas lacrimógeno para tratar de dispersar a los jóvenes, a la gente que estaba protestando acá de forma pacífica. Empezó el toque de queda. Esta es la situación en un lugar que cuando lo mostramos recién en la venta estaba absolutamente tranquilo, gente manifestándose de forma pacífica, decíamos, en una de las zonas más ricas, si se quiere, de la capital chilena, de la zona de Las Condes, una zona que aloja muchos de los edificios más importantes del mundo financiero, bancos, aseguradoras, una serie de edificios financieros que representan el poder económico de Chile. Esta protesta era en algún punto simbólica por eso, también porque se estaba registrando frente a la escuela militar. Por eso ustedes van a ver ahora, mi compañero Jorge Sandoval me acompaña, la gran cantidad de miembros del ejército. Esto es, en producto, está empezando a volar un poco de gas lacrimógeno. Esto es en parte producto de la situación que estuvimos viendo recién, de la labor de carabineros para dispersar a la gente y esta gran cantidad de miembros del ejército custodiando justamente la escuela militar, el lugar donde se forman los militares que van a terminar siendo los generales, ¿no? Los que van a ocupar altos cargos militares en la República Chilena. Como ven, la protesta quedó completamente disuadida. La norma indica que la gente tiene que volver a su casa, por eso en parte ahora estamos viendo efectivos de carabineros instando que la gente se vuelva a su casa, ¿no? En este estado en el que está Chile, está un estado de excepción constitucional. ¿Qué significa esto? Que se restringen algunas libertades personales. ¿Qué significa? Que el presidente Piñera puede disponer de la República como zona de emergencia. Eso es lo que está decretado en la zona de la región metropolitana y por lo menos en 7 regiones más del país chileno. En el estado de excepción constitucional está prohibido el derecho a la reunión a cualquier hora, no importa que no haya toque de queda. Y en el marco del toque de queda, también, obviamente, los controles se agudizan mucho más. Ahora lo que estamos viendo es cualquier persona que esté circulando sin un salvoconducto, sin un papel que te autorice, autorizado por carabineros para poder circular, si no tenés ese papel, directamente podés ser detenido. No, digamos, en ese sentido no hay, sí. Claro, eso es un poco lo que estuvimos viendo nosotros durante estos días. Ahora, si miramos, vemos, ya se están generando algunos desmanes ahí en esto que creo que entiendo que es una estación de metro. Pero, claro, la gente lo que hace es, se queda por lo menos 2 o 3 horas. ¿Por qué? Porque acá estaban haciendo una protesta absolutamente pacífica, pero bueno, las reglas son las reglas. El gobierno de Chile está intentando recuperar las calles, intentando recuperar el orden, más allá de que su estrategia no les está dando resultado. Cada día sale más y más gente a la calle. Lo que está previsto a partir de mañana, ya está prevista una reunión, una invitación que hizo el presidente Piñera a toda la oposición, al Palacio de la Moneda, para lograr algún tipo de acuerdo político. También algunos medios chilenos están evaluando, están diciendo que se está evaluando en el gobierno la renuncia de un aliado incondicional, de un ministro aliado incondicional de Sebastián Piñera, que es el ministro del Interior, un hombre muy fuerte dentro del gobierno y que su salida implicaría un cambio importante, una señal importante para la gente, ¿no? De parte del gobierno de Sebastián Piñera. Así van los grupos de carabineros tratando de impedir que la gente circule y que la gente se manifieste sin el salvoconducto. Esta es la situación a las 8:06 minutos en la capital de Chile. La avenida que estaba repleta de gente, ahora completamente despejada, quedan algunos grupos desperdigados, un poco fue la dinámica de la protesta que estuvimos viendo estos días, ¿no? Grandes grupos que después
una vez que aparece el gas lacrimógeno, terminan siendo dispersados y terminan reagrupándose en alguna otra esquina, terminan con enfrentamientos, ¿sí? Siempre con gas lacrimógeno, ¿no? Con gas lacrimógeno y terminan en muchos casos con detenciones también, por supuesto. La verdad que, digo, no quiero victimizarnos como equipo de prensa, pero está muy complicado cualquier tipo de contacto con la gente, porque realmente lo que hay un descontento general para con la prensa, hay una cuestión de gritos de digan la verdad, no importa si el medio es de izquierda o de derecha, hubo concentraciones afuera de los medios en la capital chilena exigiendo que se informe de forma imparcial. Algunos colegas nos decían, esto no, nosotros no lo vemos nunca, ¿no? La misma esta postal de los militares en la calle, esto que estamos viendo ahora es una cuestión totalmente inusual. Lo que nos decían los colegas es, hace 30 años que nosotros no veíamos militares en la calle. Y el trabajo diario, el trabajo día a día de los colegas chilenos también es muy difícil. Muchos salen sin identificación. Si reconocen que sos de un medio tradicional, enseguida hay bronca, enseguida hay cierto rechazo. Digo, le pasó a cadenas internacionales, le pasó a nosotros, le pasó a los medios locales, a los medios nacionales chilenos. Hay un descontento general, sobre todo porque ellos entienden que los medios no están reflejando del todo lo que pasa. Mirá, sin ir más lejos, te vamos a mostrar, hay un equipo de prensa que está trabajando ahí. ¿Ves? La colega está sin identificación en el micrófono, ¿no? No usan ningún tipo de identificación para evitar... Claro. Estas protestas no tienen un líder, no hay un sector específico de la política detrás, no tienen con quién sentarse a negociar. De hecho, la oposición negoció ya de alguna forma con Piñera para poder bajar el aumento al boleto del metro, que fue lo que desencadenó todas las protestas. Ahí hubo una negociación, porque para que anular ese aumento hubo que mandar un proyecto de ley al Congreso. Esto habla de un nivel de institucionalidad que nosotros en muchos casos desconocemos, ¿no? Pero...